Doncs jo sóc el Pere Graner, sóc el tallerista del mural i en aquest mural el que hem fet és que els tres cursos de segon d'ESO de l'institut realitzin una obra sobre els drets socials, les injustícies, les desigualtats, i això forma part d'un projecte que es diu Connectant Mons, en el qual participa l'institut amb altres instituts d'arreu de l'Estat. En clase hemos hablado sobre nuestras expresiones y sobre el machismo y el racismo. Y por ejemplo, cuando vamos a entrar a una tienda, yo y mis compañeros, a veces la gente o los trabajadores nos miran raro, como si fuésemos a hacer algo grave o algún robo. Y eso a mí y a mis compañeros no nos gusta bastante, ¿sabes? Porque queremos que la gente nos mire tal como nos mira a los demás. Me encanta porque así aprendemos cómo diseñar, cómo ponerle textura, cómo ponerle colores que combinen con otros. Nos encanta porque además es una actividad que la hacemos fuera del aula y pues es muy chula la actividad. Tener un mural aquí en el instituto me parece súper bien porque es una cosa que está pasando en el mundo y que debería cambiar. Estamos haciendo este mural en el cual queremos que mucha gente lo vea porque representa muchas situaciones que nos han pasado a varias personas. Esta actividad que hemos hecho durante estos días me parece muy bien. Estamos luchando por los derechos y la igualdad en este país. La experiencia sobre los colores y sobre haber pintado el mural, pues me ha parecido bien y relajante. Pues soy Elena Marcos, soy la profe de plástica del Instituto de Cornellà y bueno, vaig pensar que sería muy bien treure els alumnes de l'aula y hacer alguna cosa a l'exterior, y me agrada mucho hacer algo fuera de l'aula. Si los alumnes funcionen molt millor, algunos que no funcionen a l'aula funcionen fuera, y vincularlos amb el seu entorn.